Los Ángeles, Califas. Cafetería con amigos y amigas. En la escuela con mi traje de Adidas. Chafa con solo dos. Cuando empezamos a las ligas de batallas aquí en Gringolandia con los hermanos Mata, me preguntaron pues si podría ser host o si pudiera batallar. Pues güey, pues mi español está bien mochado, ¿no? O sea, estoy bien pocho, no puedo hablarlo muy bien. Pues todos se burlaban de mi español, en la familia, mi mamá, mis tíos, tías, toda esa madre. Pues dije que sí, pero espérame, déjame pensar cómo hacerlo diferente. Y pues estaba mi jale y me puse a dormir, porque llegué súper temprano, me desperté bien temprano para mi jale. Y me puse a dormir abajo de mi mesa, le puse el alarma en mi celular para que me despierte para arreglarme para mi jale. Y en ese pinche sueño, soñé que estaba rapeando con una máscara de luchador. No sabía cuál, porque en tus sueños no sabes los detalles, pero sabía que andaba un chingo de detalles en la máscara. Y tenía una gorra al lado, tenía mi joint. Y me desperté y, güey, dije, esa es la idea. Y lo pensé todo el día en mi jale y en mi celular, pues, güey, buscando ideas de máscara. Y dije, ok, empezar del inicio y, pues, el santo, Blue Demon, mil máscaras. Dije, pues esos son los primeros. Y dije, pues puedo ser luchador y puedo ser un hijo de ellos. Pues no, el santo ya tiene hijo de santo. Blue Demon tiene Blue Demon Jr. Pero mil máscaras no tiene hijo. Mil máscaras. Mil máscaras. Ese nombre suena bien chévere. Dije, mil máscaras. Es la idea, ¿no? Y es el hijo de mil máscaras, pero es el hijo desconocido y bien malo y no lucha porque cada vez que se pone, que se sube el ring, saca su juguete. Y es bien pocho y le vale verga y me gustó ese personaje y empecé con esa idea. La palabra está prohibida, la llama la embara. ¿Quién me dice mata España? Tú me llamas. Ill significa enfermo, pero en inglés se dice ill como si eres el mejor o el más malo o el más enfermo. Oye, güey, ese freestyle estaba super ill, o eres el más ill, eres el illest. So, ese es un juego en el nombre de mil máscaras, ill máscaras. Y pues empecé con esa máscara. Es la primera máscara que compré. Fui al Vera Street. Me busqué una máscara porque iba a ser el host para velorio y la encontré, me gustó esa y me la puse. Y si ves las primeras batallas de velorio, es la primera máscara que usé, es la de mil. Cuando batallé contra Eptos también usé la de mil para esa batalla. Pero ya que batallé contra Eptos, pues ya se puso el desmadre, ya empezó el desmadre y se subió las batallas por todas las redes sociales y se puso pues, super grande, ¿no? Y con eso no quería problemas con el señor, con el maestro Mil Máscaras, a mi padre, que ya no me quiere. Por eso tengo la lágrima, porque no me quiere mi papi. Pero no quería problemas en el futuro con el gran señor. A lo más quería trabajar con él. Quiero trabajar con él. Estamos escribiendo algo para el señor. Pero con eso, con todo eso, lo cambié porque quería algo para yo mismo. Y pues empecé, le quité el M, le puse I. Era contra la batalla, contra Forastero, no, con la Cooper Kaiser. Luego contra Forastero hice lo mismo. Y de ahí me pues conozco muchos a masqueros que me hicieron las máscaras. Saludos a mis compadres que me hacen las máscaras. Saludos a Rocco y el que hace estas máscaras, ya mi nuevo amigo Tokio, uno de los mejores para mí de DF, de la Ciudad de México, digo. Y con eso
estaba a encontrar, quería encontrar una nueva máscara, me puse la águila, también me gusta esa. Pero con cada batalla lo cambio un poquito o cambio cositas, y con esta me la puse contra Jack y pues es mi favorita ahorita, me queda muy bien, me gusta el diseño el Día de los Muertos de Calavera. Y pues yo creo que con esta máscara voy a usarlo para el futuro, me gusta, creo que es mío. Creo que a veces voy a cambiar la águila o poner y pues con eso, con Pegasus, es mi amigo, soy amigo de, pues de todos los luchadores, como toda la gente. Soy super fanboy de toda esa madre, de todas las estrellas de las luchas, ¿no? Pues ya, sí, conozco el Phoenix estaba allí cuando batallé contra Cooper Kaiser. Ya conozco muchos de ellos, son mis favoritos, güey. El Phoenix, otro de mis favoritos es el Pentagón, y yo creo que él también me ha visto. Yo creo que estaba ahí contra Jack, ahí estaba al lado con su hermano el Phoenix apoyando a Muelas y a las batallas y esas cosas. Son es la misma cosa, las batallas y lucha libre, ¿no? Yo creo que es lo mismo, yo creo que esa madre es lo mejor de todo. Pues sí, güey, sí conozco a muchos. Sí, son mis amigos de Pegasus. Y yo he entrenado con Pegasus y sus hermanos, Red Tiger y Tigre Oriental. Y pues con muchos, güey. Pero me gustaría hacerlo otra vez. Y me gustaría subirme al ring. Hay muchas sorpresas. Estoy trabajando con el Omo, güey, para traerte unas madres así. Pero ahí sí, ahí está el conexión de las luchas. Son los homies, los apoyo, soy fan, voy a todas las luchas cuando tengo tiempo. Ya fui a mis primeras en México, ya fui a todas acá, las de Lucha Underground, esas madres. Llevo a mi hijo, y yo, Omar, Güero, Hollywood, todos nos gustan las luchas. Yo creo que la máscara representa a México, es algo azteca, es algo súper mexicano, es algo que es de nosotros, de mis raíces, y pues así nació mi máscara. Pues me gusta escribir mucho. La cosa es que después con mil máscaras todavía hago lo que me gusta hacer, y eso es escribir. Quiero escribir libros, ser autor. Me gustan las los artes marciales. No hago nada de esa madre de stand up o esas cosas. Sí soy un vato bien chistoso, gracioso, pero no me gusta hacerlo de stand up. Pero me gusta ser actor. Andar en ese desmadre en inglés. Y si no fuera por este vato y máscaras, lo haría más. Y todavía lo hago. Como cada semana, güey, para hacer mis auditions, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Auditions. ¿Audiciones? ¿No? ¿Es una palabra? En el rap, pues no hay otro que tiene máscara. Eso es bien difícil. Yo creo que ya tenían la idea unas ligas, ¿no? Yo creo que me iban a poner contra el... con mi amigo el señor Placa Soprano, Mr. Placa Soprano. Pero yo creo que son estilos diferentes. Y era una cosa y luego no. Siempre no. Lo que se puede hacer es se puede poner contra alguien con... puede ser cabello contra máscara. Pero necesitas jueces y esa madre. Eso será chévere, yo creo, contra un rapper famoso que tiene el pelo largo. No creo que hay otros raperos que... no sé. En las luchas, fuck. Esa pregunta está buena. En las luchas, pues contra Phoenix y contra Penta, no, porque pues son my brothers. Son los Lucha Brothers, Leche Brothers.
para mí, en las luchas, me gustaría poner mi máscara contra la máscara de Psycho Clown. Para defender a mi tío Warner. Ponle ojo a las batallas. Si te gustan las luchas, te van a encantar las batallas de rap en español. Son las, es la misma cosa. Por favor, nomás súbete en el YouTube y busca Il Máscaras, ILL. Y con eso, Il Máscaras, puedes encontrar mis batallas. Busca mi batalla contra Eptos. Fue mi primera batalla, está muy buena. Y luego contra Cooper, luego contra Don Cheto. Y son como personajes de las luchas. Unos bien viejitos y otros viejitos, pero con tatuajes. Y uno es un veterano. Y él entonces es como un personaje bien chingón. ¿Qué onda? What's up? Y el Jack es otro personaje. Y ahí puedes encontrar todas mis batallas. Te va a gustar mucho. Nomás sígueme, Il Máscaras. Estoy en el Instagram, estoy en el Facebook. Tengo fanpage ahí, tengo mi canal de YouTube. Y tengo mi canal nuevecito de YouTube, es Il Máscaras Vivo. Y pues, los quiero mucho, un abrazo. Los veo en las luchas, cuando estoy allí en la gran ciudad o en las ciudades más chicas. Y hasta para allá, güey. Ya se acabó el blog. Me llaman Il Máscaras. En la casa bolsas llenas como Santa Claus. Guácalas, el vato tiene calaca de Satanás. Apesto puro cannabis, lo mejor y nada más. Escuela vieja, Adidas, la punta cáscara. Levanto techo con barras que le conecias. Los rebeldes hicieron una culebra. A mí descifro los ecos para enseñarte en Los Ángeles. Vamos, Guadalajara y Amero, a Totonilco. El hip hop en los oídos, un burrito de los hocico, digo. Unos corridos, un grito del el ombligo. Y listo pa' muertarme en MCs y mis enemigos. Pupium, pupium. Balazos en el culazo, rebotó en la pared y se chingó a tu mujer. Es una escena de Night of the Living Dead. Cuerpos en el piso, Dios mío, no puede ser. Velorio loco, primera página del periódico. Joto, te voy a lastimar. Tenochtitlan, todas en 91. Mahacuito listo, completamente Obsidian. Un beso a Sochi Quetzal, un batallero listo para las consecuencias. Lucha libre, escupe libre. Liga de batallas, Velorio vive. ¿Qué tranza, locos? Si te gustó ese video, chequea este. No se te olvide a darle like, compártelo y suscríbete.